1, 2, 1, 2. Good night. Hello. Okay, good evening. How are you? Fine, thanks. Great. Hey, do you know, si conoces a alguien que se llame Rodas, Eric Rodas? No. No, no se me hace conocido. Okay. Sí, igualito. Sí. Sorry por el retraso, teacher, ya estoy acá. Okay, Carlos, good. Actually, you're on time. Estás a tiempo. You are on time. You are right on time. Okay. Pueden iniciar la clase sin necesidad de que yo se los indique, so go ahead. Vamos, vamos. Say hello. Okay. We are 10 already. Okay, let's do something. Vamos a hacer algo mientras esperamos por los demás. Les explicaba eso, ¿no? El uso de let y us junto, let's. Luego solo agregas un verbo y let's do, let's eat, let's drink, let's study, let's start. Let's start. Okay. So, let's check your homework. Let's check your homework. Vamos a chequear su tarea. Y pues como estamos en de manera virtual, quizás debería preguntar primero, ¿alguien ha hecho su tarea? Guys, did you do your homework? Yes, teacher. Yes. Okay, good. So, para que los demás se adecue, revisamos la tarea de alguien. A ver, regálenme su tarea, por favor. Díctenme su tarea. ¿Qué adjetivo ocuparon? Recuerden que esa clase la hacen ustedes. Yo estoy acá para jalarles la información, ayudarles a que mejoren en lo que puedan. ¿Sí? So, vamos. Alguien que me diga qué adjetivo ocupó en su tarea y empezamos. Okay, teacher, I used hungry. Angry. Angry. Angry or hungry? Angry. Hambriento. Angry. Okay. Hambriento. ¿Sí? Emerson. Okay. Ah, vaya. Hungry. 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 Okay. Hungry. Hambriento. Okay. Hambriento. Bien, ¿cómo lo utilizaste, Emerson? I use and I am hungry now. Excellent. So hagámoslo más contractuado. I'm hungry now. Okay. ¿Cuál sería la negativa? I don't hungry. I don't hungry. Bien. No hemos visto ese auxiliar. Seguimos utilizando el verbo to be. I'm not hungry now. Ok. ¿Y cómo sería la pregunta? Are you hungry now? Te voy a seguir. Do you hungry now? Ok.
No hemos visto el auxiliar do aún. De hecho, esta semana, mañana empezamos a verlo. Hoy es nuestro viernes, por cierto, chicos. Entonces, mi auxiliar ahorita es el verbo to be. Lo traigo al principio para hacer una pregunta. Ok, ahora bien, sigo con la misma estructura. Estoy ocupando I, sigo con I. Am I hungry now? Am I hungry now? I'm not hungry now. Am I hungry now? Positivo, negativo y pregunta. Ok. Súper bien. That's the way. Teacher, ¿por qué puso dos signos de pregunta si solo se pone? Sí, yo sé, yo sé. Es indicativo nada más de que es el interrogante. Así lo haría yo si estuviese haciendo esto, positivo, negativo y pregunta. Ahorita. Let's see. Hey, ¿pudieron ver el video de singulares y plurales? Sí, está en chivo, ¿eh? No era video, perdón, en la presentación de flashcards. Las flashcards, ok. So, perdón, esto es solamente para indicar que estoy haciendo una pregunta. Igual esto, negativa, positiva, solo es para indicar. Recordarme que esto es positivo, afirmación, esto es negativa, y esta es interrogante o pregunta, ok. Good. Ojo, mi auxiliar ahorita es el verbo to be. A ese, y ojo, el 90% de las reglas gramaticales o de los tiempos gramaticales, de estructuras gramaticales, tienen un auxiliar. Ojo, a veces está presente en el positivo, a veces no. En este caso, mi auxiliar es el mismo verbo principal, el verbo to be. A ese le voy a agregar el not, y ese voy a traer al principio. ¿Por qué te menciono esto de auxiliar? ¿A qué se refiere con auxiliar? Ah, pues fíjate que el auxiliar es una palabra o usualmente un verbo que va a poner en el contexto del tiempo, ¿ya? La estructura gramatical que estás armando. ¿Ok? Ya veremos luego, mañana empezamos a ver, Emerson, que do y does, sí, es presente simple aún, pero eso solo lo ocupo para acciones. ¿Ok? Y lo veremos mañana, empezaremos mañana con eso. Luego verán que have también es un auxiliar, ¿ok? Y lo van a ver en el presente perfecto. I have eaten beans. He comido frijoles, ¿ya? Verán que will podría ser también hablar de futuro. I will eat beans. I will eat beans. Y así. Okay. Cada tiempo gramatical tiene su auxiliar. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, ahorita de momento, hoy es el último día que tocamos esto del verbo to be. Entonces, hay que evacuar todas las preguntas que tengamos. Muy bien, Emerson. Thank you very much. Can you select someone else? Select someone else, Emerson. Elige a alguien más. Select someone else. Armando. Don Armando. Dijiste Bernardo. Don. Oh, Bernardo. Ah, José Bernardo. Okay. José Bernardo. Okay, José Bernardo. What's your adjective? What is your adjective? ¿Qué adjetivo ocupaste? Tall. Oh, tall. Okay, tall. Alto. Okay. So, let's use a different subject. Vamos a ocupar otro sujeto diferente. ¿Cómo sería entonces? ¿Positivo o negativo? Pregunta. Sería pregunta. No, vamos. ¿Cuál es el positivo? Ah, positivo. Vamos a hacer las tres. My... ¿Cambiamos el sujeto? My house. No. My... How do you say
árbol frutal. Ah, ok. My, fíjate que esa palabra la vamos a ocupar en un momento. my fruit tree. Ajá, dale. Fruit tree. Is tall. Okay, my fruit tree is tall. It's high, it's tall. Sí se puede. Okay, what's the negative? My fruit tree is not tall. Or isn't tall. Ajá, suena mejor, va. Isn't tall. Siempre escúchate lo que decís para ver si hay otra manera de hacerlo sonar mejor. My fruit tree isn't tall. Okay. Question. Is my fruit tree tall? Excellent. Okay. Very good. Bien, llevamos dos tareas. Una más. Thank you, Jose. Can you select someone else? Brian Alexander. Okay, Brian Alexander, what is your adjective? Mute. Again? Mute. Can you spell it? But let's practice. Spell it. Fat. Oh, fat. F-A-T. Right? Yes. Right. Okay. Gordo. Okay. Good. How do you use it? You're fat? Like that. Okay, Brian. Yes. Okay, so positive, you're fat. What's the negative? ¿Cuál sería la negativa? What's the negative? You're not. Very good. You're not. But no. You're not fat. Fat. Okay, you're not fat. What's the question? Vamos con la pregunta. Okay. Ajá, vamos a sustituir partes. ¿Cuál sería el verbo to be? ¿Cuál es la forma del verbo to be que estoy ocupando? You. La forma del verbo to be. Are. Muy bien. Acuérdense, la forma del verbo to be. Are, am, is. Okay. So are aplica para you with a are. So are. Luego dice que ve el sujeto, Brian. Vamos, Brian. What? ¿Cuál es el sujeto, Brian? What? No. You. You, right? Okay. Are you fat? Fat. Ahí estás. Okay. So you're fat. You're not fat. Are you fat? De nuevo, chicos, sujeto más to be más complement. Esa es una afirmación. Sujeto más to be not. Ojo, esa es la negativa más el complemento. Y la pregunta sería to be sin el not, ¿verdad? Una forma positiva. To be plus sujeto
más el complemento. Y no se les olvide el question mark que va al final. Esa es la fórmula para las tres estructuras que ya tienen que haberse memorizado a este punto. Ahí ¿okay? Ya en una semana, si has estado haciendo esto o si lo seguís haciendo, se te va a quedar rápido la estructura. Esa es toda la intención de la tarea. Y esa es la tarea. Positivo, negativo, pregunta. Positivo, negativo, pregunta. 5 adjetivos todos los días. Cambié el sujeto, ¿ya? Cambié el complemento para que se te quede la estructura. Vamos a pasar listado y luego vamos a hacer la tarea juntos, rapidito. Los voy a poner a que se reten entre sí, ¿ok? Por ejemplo, le diría a Eduardo, en lo que pasó el listado, que Eduardo piense. Vamos a ver, Eduardo Franco. Expensive. Te voy a dar un adjetivo y tú haces positivo o negativo pregunta en lo que yo paso el listado. Expensive. Los demás igual pueden hacerlo. Ok. Brian Alexander Jaime Pérez. Present. ¿Quién? Carlos Alberto Castro Santana. Present. Cristian Mauricio Gómez Fuentes. Okay. Daniela Beatriz Vázquez Ángel. Present. Eduardo Franco Núñez. Present. Thank you. Edward Armando Martínez Jiménez. Present. Eliseo Alejandro Jiménez Figueroa. Eliseo Antonio Jiménez Menéndez. Present. Hey, good. Emerson Hi. Ulises Monroy Calix, welcome. Estoy comenzando, primera vez que me conecto, perdón. No se preocupe, Eliseo. Lo importante es que ya no falte, porque parece que ya llegó al límite. Los 3 días que no podía faltar ya están. So, ánimo, ánimo, ya no puede faltar. Vamos a ver, tenemos a Eric Giovanni Ramírez Teresón. Presente. Good. Emerson, ahí lo tengo. Hazel Sofía Hernández Quintanilla. Present, teacher. Thank you. Ilse Mariel Portillo Amaya. Present. Welcome. Jacqueline Vanessa Parrilla García. Present. José Bernardo López Montes. Present. Carla Eugenia Hernández Otelo. Present. Bien. Mario Enrique Osorio Ruiz. Miguel Ángel Tobar Ramírez. Present. Excellent. Tania Karina Moreno Amaya. Present. Okay. Yancy Kelita Olivares Raimundo. Present. Lo logró. Okay. Jenny Gabriela Carpio Bonilla. Present. Excelente. Ok, pues ¿qué vas a hacer ahorita? Le vas a dar un adjetivo a tu compañero y te tiene que dar positiva, negativa, pregunta. Ahí está la fórmula en el WhatsApp. Lo único que vas a hacer es reemplazar un sujeto, cualquier sujeto, luego el verbo to be y luego el adjetivo que te está dando tu compañero, por ejemplo, una afirmación. So, veamos, where is it? Eduardo Franco, ¿cómo sería la positiva entonces de expensive? For example, your car is expensive. Hey, súper bien. Ayer veíamos los adjetivos posesivos. Your, tuyo. Your. Okay. My car is expensive. My car, his car. Perfect. Your car, este sería mi sujeto, is expensive. Ok, ¿cuál sería la negativa? Your car is not expensive. Your car isn't or is no, not, ajá, cualquiera, isn't expensive. Ok, ¿y cuál sería la pregunta? Isn't your car expensive? Ah, de manera negativa, ok. Is your car expensive? A esto solo puedo contestar, solo reforzando, yes, it is. Y aquí está la importancia de que ustedes ya a este punto vayan identificando cómo reemplazar un nombre común con un sujeto. Como dije, your car, estoy hablando de it, de una cosa singular. Entonces, it. Ok, no. It isn't. Ojo, en la negativa puedo contractuar, en la respuesta positiva no. Is your car expensive? Yes, it is. No, it isn't.
con esa estructura, porque es su plataforma. A ver, por cierto, ¿quiénes ya hicieron todos los ejercicios de la unidad 1 de la plataforma? Excelente, Miguel. ¿Alguien más? Tania. Emerson, muy bien. Thank you very much. Muchas gracias. Hoy subo las notas. Edward, muy bien. Teacher. Sí, Jacqueline. A mí no me loguearon, no me sale la contraseña y no me han contestado. Al parecer, no sé, quizás el correo no lo han enlazado o algo. Hay que escribirle a los chicos que están en el WhatsApp, que son de administración, tienen el logo de este, el logo que yo tengo atrás, lo tienen ellos en su perfil de WhatsApp. Y escríbales directamente. Si se les bloquea la contraseña de la plataforma, solo hay que esperar 24 horas para que se bloquee ya sola, ¿ok? Ok, so vamos con esto. Les voy a dividir en pequeños grupos y ustedes tienen que dar un adjetivo a su grupo. Pueden hacer esto. Si son grupos, let's see how many are we. We are, hey, muy bien, habemos 19 hoy, viernes, muy bien. Thank you. So vamos a dividirnos en grupos de entre 4 a 5 personas. Entonces, por ejemplo, en el grupo 1 está Daniela, Eduardo, Hazel, Carla y Mario. Mario podría decir, ok, handsome, podría decir Mario. Entonces viene Daniela, hace la positiva, Eduardo la negativa, Hazel la pregunta, ok. Carla dice otro adjetivo, los demás, ya. Ahí como ustedes gusten, pero no pierdan tiempo organizándose. Yo digo la positiva, no, yo la voy a decir, no, yo la negativa, no, yo le pregunto, se fueron 10 minutos y ups, no nos organizamos, ¿ok? De un solo, el que le diga primero, ¿ok? Let's do it. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? No? All good? Bien, ok, let's go. Okay, Mario, Eliseo, let's go. I'm not bad. Daniela, la pregunta. Daniela, ¿no se escucha? ¿Me escuchan ahorita? Sí. Ya la escuchamos. Haga usted la question. La pregunta con bad. Vaya, sería la primera, esta es la primera alternativa. Pero la pregunta, a ver. Sería y con cualquier sujeto, ¿verdad? No, estábamos con el I. Hazel comenzó con I. I. No sé si sería, no sé cómo sería con mi persona. Are you bad? Primero sería el am I, ¿verdad? Sí, correcto. Sería am I bad. Bad. Okay. Hazel, diga un adjetivo y elija quién va a ir diciéndolas. Ah, oh, Mario. Mario no ha hablado. Entonces, Mario, si quiere, diga un adjetivo y elija quién le va a decir la oración. Les invito a que utilicen todo lo que hemos visto, así como lo hacía Eduardo.
podrían haber dicho ahí, is your teacher a bad person? Por ejemplo. Sí. Traten, ya vimos el verbo to be, vimos el artículo a, an, the, ok. Y cómo utilizarlo. So, sean creativos, desen duro ahorita en encontrar eso de, hey, digan, quiero aplicar el artículo este, decir una, alguien se acuerda, ¿ya? Evacuar dudas ahorita y si surge alguna pregunta, me la hacen saber en el grupo principal para que la evacuemos, ¿ok? Good, keep going. Esa es la forma de conjugar. Hagamos así como el ejemplo. We are hungry. We aren't hungry, que sería su forma negativa. Y de ahí la pregunta sería, solo ponerlo al inicio. Are we hungry? ¿Proba vos? Dale, bro, ahí con... No, o sea, no, vaya. ¿Por qué el we are hungry? O sea, eso es en forma de oración. En forma de pregunta es, are we hungry? O sea, puedes hacerlo con cualquier verbo. No solo con ese, sino que con todos. O por ejemplo, she's pretty. Va a ir, is she pretty? O sea, ahí va jugando toda esa onda. Bueno, creo, creo que me voy a dirigir por el ejemplo que mandó el teacher. Bien, les invito a una cosa, a que apliquen todo lo que hemos visto. Es decir, por ejemplo, ¿están con hungry ahorita? Ok, vaya. Is your brother hungry? A ver, is your brother a hungry person? Yo respondería, is he, yes, he is, ¿verdad? Excelente, Alejandro, muy bien. Yes, comma, he is, o no, comma, he isn't. A ver, ¿por qué les estoy invitando a que ahí ya vimos todo eso? Lo vimos. Vimos el verbo to be. Ay, me equivoqué, perdón. Your brother. Ahí le falta la R al your brother. Ya vimos adjetivos posesivos. Ese es el punto. Okay. Is your brother a hungry person? A, el artículo a. Pero necesito la palabra person al final, ¿verdad? A hungry person. Y ese es el punto. Les invito a que apliquen todo lo que hemos visto para evacuar dudas aquí, ahorita que están en grupo. Y si surge alguna pregunta que nadie pueda contestar en el grupo o quede duda, me la hacen cuando regresemos, ¿ok? ¿Good? Ok, está. Dale, estamos. Démosle pues. Good. I am confused. I'm not confused. Are you confused? Ok. Good. Keep going. Se continúen. Sí, creo que... Ajá, es his car is Toyota. Esa sería la positiva. His car is Toyota. Is Toyota. Entonces la negativa sería... No, the car is not Toyota. Is not, creo que is not, no. The car is not Toyota. He, la negativa sería, his car is not Toyota. El carro de él no es Toyota. ¿Faltaría cuál la pregunta? Tu carro no
Is he, la pregunta creo que es. You are not Toyota. Así sería. Tu carro. La pregunta. No, la pregunta la, sería. You are not Toyota. Sería tú no eres Toyota. Entonces falta el nombre común ahí después de ese tú de posesión. Your car. Your car. Your car. It is Toyota. Excelente. Ya acabamos aterrizando. Your car. Voy a ocupar is porque aunque le ponga your, his, her, sigo hablando de un carro. Objeto. De un objeto. Entonces es singular. Your car. Is, your car is Toyota. Perfecto. Tu carro es Toyota. Ajá. Keep going. Continúen. The food is delicious. Good. The food is delicious. A ver quién hace la negativa. Is food disorder? The food is delicious. Tienen un chat también. Pueden ocupar el chat de Zoom para escribir lo que van diciendo si no quedó muy claro. O tienen problemas de conexión, por ejemplo. Dijo, okay. la comida es deliciosa. Ajá. The food is delicious. Entonces sería la negativa. The food is not delicious. Perfect. The food is not delicious. Food isn't delicious. What's the question? ¿Cuál es la pregunta? Is food delicious? Ajá, ya nos comimos el artículo. Is the food delicious? Is the food delicious? Muy bien. Bien, les invito a aplicar todo lo que hemos visto. ¿Ok? Veamos. Por ejemplo, si digo angry. Is your teacher an angry person? Por ejemplo, is your teacher an angry person? Esa es la pregunta. ¿Cuál sería la positiva? Your teacher is angry. Your teacher is angry. Ah, mira el complemento. Te has comido dos palabras, no me las has dicho ahí. Your teacher is. Is an angry person. Ajá, your teacher is an angry person. ¿Cómo sería la negativa, Yancy? Acuérdense, solo le voy a agregar la negativa al verbo to be. Ahí está en el WhatsApp las tres fórmulas de positivo, negativo y pregunta. Entonces, your teacher is angry. Is negativa. It is not an angry person. El complemento siempre se mantiene igual. Mira, your teacher is an angry person. Your teacher is not cool. Your teacher is not an angry person. Mantengan siempre el mismo complemento para que no se les complique. Ok, ¿algo otra pregunta? No, ok. Bien, continúen, solo nos quedan dos minutos. Keep going, keep going. Muy bien.
¿Cómo es la última? Am I friendly? Am I friendly? Sería, am I? Ajá. Soy amigable. Ah, ¿cómo era? I'm friendly. I'm friendly. Mm-hmm. Ok. Si creen que no les entienden o algo, ahí hay una opción de chat acá en Zoom donde ustedes pueden escribir lo que van diciendo para que les quede el récord o quien está tomando nota también. Ok. Está diciendo el compañero, I'm friendly. ¿Cuál sería la negativa? Vamos, ¿alguien más que haga la negativa? I'm not friendly. Ok. I'm not friendly. Ok. ¿Cuál sería la pregunta? Am I friendly? Muy bien, Jacqueline, no dude. Am I friendly? No titubee, usted tiene la respuesta. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Equivocarme? Ya lo voy a probar. Teacher, Brian, habíamos estructurado una que no la pudimos resolver. Ajá. No sé qué tenés. Estábamos ocupando... era así, delgado. Ok. Entonces, estábamos, pusimos en positivo, ocupamos your. Entonces, your dog is thin. Pero, uh-huh. Tenía una duda al momento de la negativa. Uh-huh. Solo al menos, íbamos a hacer lo que es your dog is not o it is. Nothing. Ah, ok. No necesito repetir el sujeto. Si yo digo, your dog, it isn't thing, no tendría sentido. Porque estaría diciendo, tu perro, eso no es delgado. ¿Ya? Your dog es el sujeto, it. Ya lo mencionaste el sujeto, your dog. O digo, your dog is thin, o digo, it is thin. It is thin. ¿Ya? Ese it es tu sujeto. Ya. Yeah. Uh-huh. Ok, very good. Bien, lo felicito porque pudieron ocupar el adjetivo posesivo. Let's go back. Fooled around and fell in love. I fooled around and fell in love. Oops. Okay. Are you a singer? I love to sing. I love karaoke. Excellence. Sing. Yeah, that's a beautiful song. Fool around and fell in love. Okay. Teacher, ¿le puedo hacer una pregunta? I'm married. Estoy casado, Hazel. Come on, Hazel. Son bromas. Ajá. Hazel, what's your question? En el grupo, por ejemplo, hubo alguien que quería usar como adjetivo singer, cantante. Para mí, no es un adjetivo, pero no sé. Por eso quiero salir de la duda. Ok. Este espacio, después de que hemos practicado, ojo, es la primera vez que hacemos esto. Lo tenemos que hacer todos los días, todos los días. Ya a partir de mañana empezamos a ver acciones. Y como no estamos en un entorno presencial, lo normal es que si tú hiciste tu tarea, en tu cuaderno tenés el adjetivo positivo, negativo, pregunta. Eso lo tenés 5 veces. Intercambias cuadernos con tu compañero. Y tu compañero te empieza a decir, en base a lo que tú estudiaste, ajá, how do you say enojado in English? How do you say mandón in English? ¿Ya? Y tú le vas dando el positivo, el negativo y la pregunta. Luego, en este caso, lo que estamos haciendo me ha parecido súper bien. Han aplicado todo lo que hemos visto y más de alguna pregunta surgió. Entonces, vamos a evacuar esas dudas. Me dice Hazel Sofía Hernández Quintanilla.
que si singer es un adjetivo. A ver, ayúdenme. ¿Qué creen ustedes? Yo dije, metiendo yo de que si es, puede ser un adjetivo cuando calificas a una persona. Bueno, en español un adjetivo calificativo es porque identificas a la persona de que es cantante. Le calificas como cantante. Ajá. O sea, por eso lo entiendo como un adjetivo. Aparte que está en la lista que nos puso la vez pasada. Entonces sí, están en la lista. Singer. Veamos cómo lo aplicaría entonces. Ok. Vamos a aplicar todo lo que hemos visto. Les decía, ese era el punto. Podría decir, your sister is a good singer. Es complemento. Ajá. No, chicos. Singer es un noun. Es un nombre. Cantante. Ok. Cantante. En este caso, good sería un adjetivo. Cuantificativo. Adjetivo cuantificativo. ¿Qué tan bueno o malo es algo? Bad, good, horrible, terrible, beautiful. Okay. Siguen calificando al nombre. It's a good singer. A nice singer. Sigue siendo un nombre, singer. ¿Y si dije ese driver? Your sister is a good driver. ¿Sí? Raro, ¿verdad? Tu hermana es una buena conductora. No. Ok, llamo con machismo. Ok. La califica que es una buena conductora. Ok. Va. Denotemos otra cosa. ¿Cómo reemplazo? Ojo todos que me están cometiendo esta área de oportunidad. Vamos a ver. Your sister. ¿Con qué sujeto yo voy a reemplazar a tu hermana? She. She. Perfecto. Ojo todos. No importa el adjetivo posesivo que lleve esto. Puede decir your. Puede decir her. Ok. Sister. Voy a poner. Her sister. His sister. Your sister. Podría decir their sister. Ok. Their sister. ¿Y aún así sigue siendo? Sí. Sí. ¿Se entendió eso, chicos? Igual que en el español, o sea, no importa quién le posea, quién posea el objeto, ¿ok? Sigue siendo un singular. Salvo que dijese, your keys, ¿ok? Ojo con esto. Ahí ya es. ¿Qué es? Plural. Plural. Entonces voy a ocupar el otro verbo to be. Your keys are awesome. Tus llaves son excelentes, man. Your keys are awesome. Son increíbles. Brillan en la oscuridad. Your keys are awesome. No se pierden. Tienen un GPS integrado. Your keys are awesome. ¿Ok? Vamos, más preguntas. ¿Qué otra pregunta surgió en eso de trabajar en equipos? Come on, come on. Este día es el día viernes de ustedes. Los días viernes, que serían los martes entonces, lo vamos a ocupar para practicar todo lo visto en la unidad. Si ya lo notaron, cada unidad dura una semana. Ojo. Entonces, ahorita todos los 4 días anteriores hemos visto el verbo to be. Hemos visto adjetivos posesivos. Me salí del libro y vimos artículos. ¿Cuáles son los artículos? Súper rápido. Hazel. Excelente. An. Y the. Ojo, sí, hay dos pronunciaciones para the, decíamos. The. Ok, esa D es muy fuerte. La lengua viene entre los dientes y digo the. The. Okay. The. O si va antes de una vocal, este the va antes de una vocal, entonces digo the. Esa pronunciación, the. So, the apple. Okay. But the TV. Okay. Ya recordamos. ¿A qué va? ¿Dónde va A antes de?
Come on, guys. Consonante. Consonant sound. Antes del sonido consonante, un ejemplo súper rápido. Vamos, chicos. I am. Artículo. A, and. A, and. Quiere decir un, una. A clock. A clock. A table. Pilot. A pilot. Ok, dejemos a pilot aquí en el ejemplo. Ok. ¿Cómo sería an entonces? ¿Antes de qué se pone? Vocal. The vocal. Sonido vocal. Vowel sound. Ok. Antes de sonido vocal voy a poner an entonces. An engineer. Hey, excelente. An engineer. Ok. An engineer. An engineer. Engineer. Eso lo veíamos también. ¿Cómo le hago yo para identificar cómo pronunciar bien? Dale, ponele otro color a la sílaba estresada, decíamos. Solo hay una sílaba estresada. La palabra engineer tiene tres sílabas. En este caso, la primera sílaba es la que tiene de estrés, pobrecita, pero a esa le vamos a poner la fuerza de voz, ¿ok? This is engineer. Engineer. Y cada vez que escucho una nueva palabra, le pongo un triangulito hacia arriba, le hago un garabato ahí para identificar que ahí voy a subir la voz. Ok, ¿vamos bien? Good. Siguiendo con los ejemplos, decíamos que los artículos califican al nombre, decía Eduardo. Excelente. No se les olvide, todo lo que califica al nombre en inglés va antes del nombre. Ah, quiero poner algo, no sé. Yeah, very dos veces. Much, puede ser much acá. Lo mismo, pero no importa. Ok. Bien, ¿cuál es mi sujeto en esta oración? A very old French flower vase is much expensive. Flower. Vamos a ver, flower. Carla Eugenia, ¿qué cree? ¿Cuál sería el sujeto dentro de esta oración? Les voy a dar una clave, chicos. Flower. Flower es el sujeto. Ok, les voy a dar una clave. Muchos de ustedes ya saben inglés. Identifiquen lo que ya conocen. Los bichos de hoy tienen ese don, esa bendición de tener ese don que les ayuda. No sé cómo, pero les lo he notado mucho en los últimos 5 años. A los adolescentes les está pasando esto. Tienen como la habilidad de identificar lo que ya conocen primero. ¿A qué me refiero con eso? Bien, rompamos esta oración juntos. ¿Qué es is? What is? Es. Sería lo que vimos, el verbo to be. To be. Ojo. Aquí, ok, tengo la estructura en la cabeza, ahí está en el WhatsApp también. Ok. Y después del verbo to be, ¿qué dice la estructura que sigue en una oración positiva? Claro. Complemento. El complemento. Ah, pues vamos para atrás. Una oración afirmativa. Complemento. El verbo to be. ¿Y qué dice la estructura, la fórmula que va antes del verbo to be? Sujeto. El sujeto. Ah, pues todo este es mi sujeto. ¿Qué? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo reemplazo yo un florero muy viejo francés? ¿Cómo reemplazo un florero muy viejo francés? It. Cabal. Mira. It is much expensive. Ay, me perdí, teacher. ¿Se perdieron? ¿Se perdieron? ¿Otra vez? Sí. A very old, expensive French flower vase. It's much expensive. ¿Por qué es todo este mi sujeto? A ver. Aquí, este es mi nombre. Ese es el nombre común. Una base.
¿Por qué es el nombre común? Démosle un uso. ¿Para qué sirve esa base? Ese jarrón. Ah, para flores. Entonces se convierte en un florero. Ah, ¿qué tipo de florero es? Ah, es francés. ¿Y es de esos baratos que venden en el San Miguelito? No, es muy caro. ¿Y por qué es caro? Ah, porque es muy viejo. ¿Cuántos son? Uno. Antiguo. Antique, podría decir antique, con Q-U-E, antique. Ajá, podría haber dicho. A very antique, expensive French flower base is much expensive. Ya les voy a enviar un cuadrito ahí con los... Lo único que, teacher, que en este tipo de, al hacer este tipo de oraciones, está siendo usted como muy, muy descriptivo. Muy descriptivo. Al reemplazarlo es... Es como un dolor de cabeza, dice. Sí, Miguel, pero ese es el punto. A eso quiero llegar. Llevarlo más allá de lo normal, de lo sencillo, digámoslo. Quiero que su mente se enfoque en que hay muchas formas de decir las cosas, porque así somos en el español, ¿no? ¿Sí? Ok. No, si yo te digo que me voy de campamento y voy a dormir en una bolsa. ¿De qué vamos? ¿Cómo te vas a meter en una bolsa? ¿De qué es la bolsa entonces? De dormir. De dormir. Ah, ok. In a bag. A sleeping bag. Tengo a fuerza que decir el uso de la bolsa. ¿Tiene sentido? ¿Ya? Pero hace mucho frío. Hace mucho frío. Es a thermic sleeping bag. Es una térmica. Bolsa de dormir térmica. Y ahí vas. Ahí vas. Las cosas son bien feas, vos. No, no, no. It's a striped. Comí la R. It's a striped thermic sleeping bag. No, es una bolsa de dormir térmica a rayas. Entonces, ¿por qué te voy diciendo todo esto? Porque vamos a llegar a un punto. Y al final mañana, está hablando de. Estoy bolsa. Hablando de una bolsa. Cabal. ¿Cómo reemplazo todo esto? Otra vez. It. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué? Necesito que vayas pensando más en detalle. Mañana entramos a hablar de acciones. Entonces yo te quiero invitar a que te empeces a hacer preguntas como el por qué, el cuándo, el dónde. Y eso te va a ayudar a hacer más extensa tu oración. ¿Sí? Que está bien decir, I'm hungry. Okay. Pero es bien sencillo, ¿no? Entonces, ese es el punto. Hacer más larga la oración para que hables más. Ok, ¿alguien tiene alguna otra duda que haya surgido durante esta práctica corta? Wonderful. ¿Es un adjetivo? ¿Lo puedo utilizar solo para... I see trees of green. Calificar. Red roses too. I watch them glow from me and you, and I think to myself, what a wonderful world. ¿Qué será entonces? Otra vez, Eduardo. Es un adjetivo. Calificativo. Calificativo. Hey, pero yo también puedo decir, it is wonderful. It's wonderful. Uy, ¿qué dije? It's wonderful. Maravilloso. Es maravilloso. Y entonces, ¿por qué puedo aplicarlo después del verbo to be? ¿Alguien sabe? Porque a la vez es un sujeto. El sujeto sería acá. Porque un complemento. Es un complemento. Puede servir de complemento. Tomando en cuenta que lo que estoy diciendo ya está en el contexto de la conversación. Okay, it's wonderful. Sounds wonderful. Okay. Eduardo, lo voy a contratar y le voy a pagar $1,000 a la semana. Muy bien, hay que ver la condición. Sounds wonderful. Hey, ni me ha dicho qué voy a hacer, pero sounds wonderful. Suena
Estupendo, suena genial. Uh-huh. ¿Ya? Sounds wonderful. Frases, luego vamos a hablar de ello. Frases comunes. Ok, una cosa. Your desk, it is tall. Voy a comprar mi mejor. A ver, ¿qué está mal en esta oración? It is. Muy bien, José Bernardo, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién? No me fijé. Como que refiere dos veces a un objeto, ¿verdad? Decir, it is. Es un error común que les puede ocurrir. Y ojo, a los que les ha pasado, necesito que se enfoquen en lo que acabamos de estudiar. Your desk ya es it. Entonces, si tú pones your desk, it is big, estarías diciendo esto. It is big. Está repitiendo el sujeto. Tened cuidado. It is big. He ahí la importancia que desde un primer día que les enseñé sujetos, les dije, reemplacemos sujetos. I, no se puede. You, tampoco se puede. He. Eduardo, Miguel, José. Ya. She, Carla, Hazel. Ya. Yancy. It. Ahora bien, con it. The water, the air, the TV, the computer, cualquier objeto. Ya. Okay. Plurales, objetos plurales, les he dicho, se reemplazan con they. Y esta conversión solo es para que tu cerebro se ubique qué verbo to be voy a ocupar. Si digo the keys, tiene que ser are. Okay. Si digo Juan, ojo, Pedro, and me, Juan, Pedro y yo, they. We. Ok, esto es válido, ¿eh? Ambos. Juan, Pedro and I. We. Cuidado con eso. Si estás ahí tú, pues es we. Si es Juan, Pedro and María. They. Ahí sí, they. Ellos. Ellos. Muy bien. Ok. Good. Voy a pasar el listado súper rápido. Les voy a poner a hacer una actividad en equipo para que hagamos la traducción de un texto bien corto de 3 páginas para que practiquemos cómo es el uso de... En serio, no, hombre, son como 5 líneas nada más. Don't worry. Un capítulo de la Biblia. Un capítulo de la Biblia. Del versículo 21 al 35. Bueno, hombre. Ok. Let's go. Brian Alexander, Jaime Pérez. Present. Good. Carlos Alberto Castro Santana. Present. Cristian Mauricio Gómez Fuentes. Present. Gracias. Daniela Beatriz Vázquez Ángel. Present. Bien, algunos compañeros se nos unieron el día de hoy, otros no han estado viniendo. Recuerden que hay que tener la cámara encendida en este momento. Cada vez que pasamos lista, ante todo, tener la cámara encendida. Creo que es para saber. Ponete la camisa, le dice. Tenemos Eduardo Franco Núñez. Ajá, tiene que decir present. Vamos, Edward Armando Martínez Jiménez. Present. Excelente. Eliseo Alejandro Jiménez Figueroa. Present. Ok. A ese rubio ojos azules, Eliseo, porque no lo veo. Ok. Eliseo Antonio Jiménez Menéndez. Present. Okay. Emerson Ulises Monroy Calix. ¡Qué ruido! Sí, chicos, recuerden el micrófono. Eric Giovanni Ramírez Teresón. Present. Hazel Sofía Hernández Quintanilla. Present, teacher. Ilcia Mariel Portillo Amaya. Present. Jacqueline Vanessa Parrilla García. Present. Okay. José Bernardo López Montes. Present. Carla Eugenia Hernández Otelo. Present. Mario Enrique Osorio Ruiz. Miguel Ángel Tobar Ramírez. Present. Tania Karina Moreno Amaya. Present. Yancy Kelita Olivares Raimundo. Present.
Present. And Jenny Gabriela Carpio Bonilla. Present. A mí me pareció haber visto a Mario por acá. Creo que se desconectó. Bien, voy a aprovechar que todos están acá. Quienes no han estado viniendo o se han ausentado por algún motivo, recordarles que cada minuto del curso en línea cuenta porque al final se hace una sumatoria. Más bien, ustedes no ven, pero yo estoy llenando un formulario en lo que paso el listado, una fórmula de Excel, va sumando los puntos y automáticamente al final de la clase, Zoom crea un reporte de la cantidad de minutos exactos que ustedes se han conectado. ¿Ok? Número dos, me voy a tomar un minuto nada más para explicarles que lo que yo hago en la clase es sacarles información que ustedes ya traen en español. De momento que estamos en básico 1, poco a poco vamos a ir soltando el español. El chiste es que ustedes se ubiquen en su idioma ahorita para generarlo en inglés, poco a poco, poco a poco. ¿Okay? Yo no puedo forzar el lenguaje, tiene que nacer de ustedes. En una clase presencial, sí, sí se puede, pero que se pueden aplicar otras técnicas, pero en clase virtual, por mi experiencia de 10 años, les puedo decir que esto funciona así. Es mejor enseñar desde el cerebro del que aprende, repito, enseñar desde el cerebro del que aprende y no desde el educador. Si yo me pongo a hablar, lo voy a marear, ¿ok? Se van a overwhelm, que no sé cómo se dice en español, oílo. Abrumar, esa es la palabra, overwhelm. Se la pueden ver que está bien chida la palabra, me gusta. Overwhelm, abrumar. Entonces, no es el punto. ¿Qué pasa si te abrumas con una clase de matemática? Yo me achicopalé cuando vi sólido 2 en la universidad y dejé la ingeniería, mejor me metí a relaciones internacionales. No, hombre, dije, esto no es para mí, chele, salud, le dije al profesor. Y me cambié de carrera. Ok, entonces, ojo con eso. Vení preparado. ¿Cómo puedes venir preparado? Fácil. Pensá. Lee libros en español. Lee más cosas, así te lo digo. Rebúscate por leer, aunque sea el diario. Eso te va a dar más léxico, ¿sí o no? ¿Alguien? ¿No? Tal vez. Puede ser. Ok. Tienen que ser más participativos, chicos. A eso los quiero invitar. Bien. Y muestra de ello es la actividad que vamos a llevar a cabo ahorita. Les voy a enviar un texto bien sencillo a su WhatsApp. Como decía, solo son 5 páginas. En este pequeño texto de 3-4 líneas está todo lo que hemos visto hasta este día, esta semana. Un pequeño repaso que quiero hacer es, por los que no estuvieron ayer, o no quedó claro. A ver, pero necesito de nuevo, ayúdenme. Vamos a ver, José, Bernardo. Ayer vimos adjetivos posesivos, ¿verdad? Possessive adjectives. ¿Cuáles eran, chicos? My, que era para I, para mí. Ok, ajá. His, ok. His, her. Perdón, José, no. His era. Su para él. Su para él, ajá. Su de él. Her. Her, muy bien, ajá. Su de ella. Your. Your, ajá. ¿Qué era? Tú de ellos. De tú. Tú. Ok, ajá. Our. Our. Our, ajá. Their. Este textualmente, ¿verdad? Nuestro. Ajá. Uh-huh. Alguien dijo por ahí, there. Ajá. There. Ellos. Su. No es. De ellos. ¿Falta alguno? It's. Aunque es poco común. Pero sí, su de eso. Ok. Entonces, decíamos adjetivos posesivos. Fácil, van antes del nombre.
y denotan la posesión de un objeto. ¿Ok? Fácil. Your book. Lo que habíamos en los ejemplos, vea. De un proyector podría decir, its cable is black. Su cable es negro. O de un perro que no tiene nombre, ojo, un perro que no tiene nombre. Ok, its name is Max. Its name is Max. Ok. Por ejemplo. Estamos, entonces, ahora, lo que quería aterrizar más que todo eran los possessive, ¿cómo se llama el otro? Vamos. Excelente. Possessive nouns. Bien. Los possessive nouns. Les invito a que no vean aún lo que les puse ahí en el grupo. Ok. Era agregar el apóstrofe S. Bienvenido al apóstrofe, esa comita que va arriba. Ok. Para poder denotar la posesión de algo. Por ejemplo, decir Eduardo's house is big. Estoy diciendo la casa de Eduardo. Eduardo es grande. Es grande. Ajá. Carla's. ¿Qué podría decir de Carla? Carla's husband is tall. Por ejemplo. Entonces le doy posesión al nombre y al decir apóstrofe S. Estoy implicando de tal cosa. ¿Ya? Que el objeto de el sujeto. Que el objeto del sujeto es tal cosa. ¿Estamos claros? Yes. Ok. Bien, ese fue el último tema que vimos. Les invito a que trabajen en equipo para poder traducir y valerse de cualquier herramienta, incluso el traductor. Pero ojo, ojo, no se vale, y eso te lo digo para ti mismo, no te hagas trampa, no metas toda una oración en el traductor de Google. Aprende a darte duro con una oración. Si yo te digo en español algo, para que tú lo traduzcas, traducir lo que ya conoces poco a poco, ¿ok? Y si de plano topas con una palabra, como por ejemplo, enorme, ¿ok? No encontrás, no sabes. Ah, entonces solo busca la palabra enorme en el traductor de Google. ¿Sí se entiende? Ok. Let's go. Vamos a hacer eso en equipos. Trabajo en equipo, señores. Let's go. Ok, según el texto, my grandfather's house is big. B se puede utilizar para enorme. Sí. It's big, big, it's big. Okay. My grandfather's house is big. My grandfather. Grandpa. 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 Have. ¿Cómo se dice eso? Sesenta y cuatro. 64 year old. And my grandma. 61. Pero deberíamos ir escribiendo, ¿verdad? Porque me imagino que nos lo va a preguntar. De una sola vez, pues.
escribir en el chat. Creo yo que la primera frase sería... Abuelos que no sería grandparents. Grandparents. ¿Verdad que sí? Grandparents how is big. ¿Sería grandfathers? ¿Qué no, sigue de parents. 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 ¿Así o sin la... sin contractuarla? Uy, creo no. que le puse una H ahí. Según la, la regla de los nombres positivos, como termina en S, solo se le agrega el apóstrofe al final. Ah, pues escríbalo usted y ahí los demás vamos diciendo. Creo que me voy a confundir más. Me aparece en el traductor que abuelos se escribe así como lo mandé en el grupo. Grandparents. Parents. Ah. Okay. Voy a escribir yo. Creería que así sería la primera. Sería enorme, big. Huge. Ajá, uh-huh, very good. Huge. Huge. Sinónimos, sinónimos. Siempre hay un montón de sinónimos, igual que en español. Ok, atentos a lo que les puse ahí en el grupo de my grandparents' house is huge. Perfecto, José. Decíamos que al pluralizar no necesito poner el apóstrofe y otra S, sino solo el apóstrofe. Very good. Ok, tiene un sentido esto de trabajar en equipo y la mejor manera de hacerlo es compartir en el chat de Zoom o estar debatiendo. Hey, no, pero mira este, lo que acaba de hacer. ¿Por qué le pusiste el apóstrofe después de grandparents? Ah, porque grandparents es en plural. Ah, pues sí. Y dijo esto y esto. Ok, keep going. Teacher, I have a question. Yep. Dice mi abuelo. Siempre dice mi abuela. Podríamos usar grandpa y grandma. Oh. Sí. La palabra. Sí. Sí, claro que sí. My grandpa or my grandma. My granny. Ahora, granny sería si dijese abuelita. ¿Ya? Como que digas granddaddy, granny. Ok. Good. Mother. Is... sería 61. They are happy. Fíjate que estaba viendo y es my grandfather has. ¿A dónde? En my grandfather here, allí es has. ¿Eh? H-A-S. Uy. Yes, or there. Son una pareja. They are. Happy. They are happy. No, una pareja. Una pareja. They are. Pareja.
partner. Couple. ¿Cómo? Couple. Couple. Par, así. Couple. 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 Ple. Ple. Couple. Couple. Seguro que ya la has visto en algún lado. Couple. Happy. El patio de la casa. The patio. It's. Sí, patio. Patio. Yard. Of the house. Yard, así. Yard. It's yard. The house is beautiful. It is. It is. Así. No porque se está repitiendo. No, is beautiful. Is. The house. Beautiful. Así es, beautiful. 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 Mm-hmm. Beautiful. Beautiful. Ajá. It is full. No, creería full. Que solo lleva el is. It's full of flower. Is. Está. Is. Está. Full. Flower. And frutas, tree. Así es, tree. Sin H. Sin H. Tree. Frutales. Todo lo que califica va antes del nombre. ¿De qué es el árbol? Frutas. Fruta. Sería fruit tree. Fruit. We are in love. ¿Cómo? We are in love. We are. A-R. Así. In love. In love. De la casa de mi. Estamos enamoradas de la casa. ¿Cómo? Bueno, no sé si cada quien va escribiendo ahí en el chat. Porque no me aparece lo que otros escriben. Dejemos esa línea así. They are. Ay, se me complica esa palabra. My partner happy. Vamos a suponer que alguien. They are happy. Happy. Okay. La siguiente dice: el patio de la casa es hermoso. The garden or house is beautiful. The garden. No. ¿Cómo lo pronuncia usted? El patio de la casa. Gardner. Gardner. Yo pienso que dice the backyard
house, porque se refiere a que el patio de la casa es excesivo. Pero no ubica, ocupa no ubica la posición. They are. Bueno, yo lo voy a escribir. Pero así, no así. Creen que, por ejemplo, vaya, si es el patio, sabemos que es de la casa, ¿cierto? Entonces, the garden is beautiful. Yard. Garden es igual, pero garden es jardín. No, yards, backyard. Sí, va, no es patio. Tiene yards. Que ser yard. Yards. Yards. Sí. Yard. Porque garden es jardín. No, pero garden. Okay. Sería yards. Pero eso que les digo también. Podríamos, para hacer un poco más corta la frase, de solo decir, the yard is beautiful. Ya no especificar porque sabemos que el patio está en la casa. No, porque la idea era hacer la traducción de lo que nos dieron. Entonces, si esa era la idea, me imagino yo de que cuando habla de que la casa tiene un patio, se refiere a la casa del patio. O sea, está ocupando, está queriendo identificar de que ese patio le corresponde a esa casa. Es de esa casa. Entonces, pero decía yo, sí. de yards o backyards, no sé cómo se dice, yards house. Yard house is beautiful. Más o menos, así pienso yo. Ok. Bien, ¿cómo definimos esa parte entonces? ¿Quién está escribiendo? Ahí nuestro secretario. Gracias. No, solo les quería aclarar eso. La translation, la traducción debe ser exacta en un libro, por ejemplo. Okay. Un texto tiene que ser exacta. La interpretación, en cambio, son mis palabras. Lo que me dice Eduardo en español, yo lo digo en inglés en mi manera. ¿Ya? Ok. Conocimiento general. Ok, keep going. Solo para terminar con eso del patio de la casa, creo que me recuerda el ejemplo que daba el teacher de por ejemplo, la hermana de mi mamá. ¿Ya? O sea, suena a ese ejemplo, pues, esa parte. No sé, para que lo valore. Yo igual estoy escribiendo aquí, como considero yo, de que tiene que traducirlo. Pues yo lo estoy escribiendo, porque de igual manera, por lo menos las palabritas que conozco. Veamos. ¿Cuál sigue? Está lleno de flores y árboles frutales. Solo les puedo decir. Flowers y fruit. Yo lo escribí así, no sé. Solo esas me puedo, solo flowers y fruits. Yo lo escribí así, it's a full flower. Un objeto, it's a full, está. Sí, it's. Y es, it's a full, o el verbo to be. It's, y la, how do you say lleno in English? Full. Full, con doble L. Full, ok. Full. La gasolina. Ok. Full. Pero sería, it's full. No sé si es, it's a full o it's a full. Por ser it's mujer. A full, así se oye más fuerte. It's a full. No, it's a ojo full. Con lo que les decía ayer. No puedo decir a full of flowers. It's full. It's full, ok, la A. Es, o sea, esa preposición, okay. Esa preposición está mal puesta ahí, la A. Ajá, ese artículo está mal artículo, puesto. Artículo, perdón, el artículo está mal puesto ahí. Sí. ¿Dónde van los artículos nada más? Antes de nombres propios. Antes de nombres propios, nada más, de regla general. Solo nombres propios. No okay. Puedo decir un Eduardo. Ok. O sí. Una Yancy. La Yancy, o sea, el Eduardo. Solo ahí no van, entonces, antes de un nombre. No van, propio. Corre, nombres no propios. Van, ajá. De ahí pueden ir en cualquier objeto.
De ser necesarios, correcto. Porque si los pluralizo, no necesito artículo. Estoy generalizando. ¿Ya? Y este full es como un adjetivo calificativo, podríamos decirlo. No, es un cuantificador. Ah, es tipo, ¿ya? Full of... Es magnitud. Dice... Ah, correcto. Magnitudes, medidas. Full dice... Full, está lleno de flores. It's full of flowers. OF. It's full of flowers. No la podía terminar. De ahí dice, y árboles, frutales. Eso lo acaba de poner. Sí. The fruit tree, parece que pues, Fruit trees. Dice trees. Árboles, si dice árboles es plural. Ok, fruit trees. Trees. Fruit trees. Fruit trees. Después dice, estamos enamorados. We. De la casa de mis abuelos. Estamos we enamorados. In love. We. Ahí pataleando, pero. Teacher. Yep. What do you say patio in English? How do you say patio in English? You say yard. Yard. En ese contexto en el que estamos, yard. Ojo, puede haber backyard, front yard, side yard. Puede haber frente, trasero, de lado. Okay. Okay. Teacher, una consulta. Yep. Grandparents. Ajá. Ya es como cuestión de orden, ¿no? Decía la casa de mis abuelos. The house grandparents. Vamos a ver. Grandparents. ¿Quién es el dueño? Los abuelos. Los abuelos, vaya, mis abuelos. Ojo, el posesivo, ¿verdad? Entonces sería my, y ojo, abuelos es en plural, ¿verdad? Correcto. Entonces, grandparents. Grandparents. Ojo, ¿cómo lo voy a escribir? Ojo, ¿cómo lo voy a escribir? Acuérdense que la apóstrofe en la escritura, el apóstrofe posesivo, va después de la, si el nombre ya de por sí está en plural o termina en S, solo le pongo la comita, el apóstrofe. ¿Ya? Eso te indica que grandparents está en plural. My grandparents' house. La casa de mis abuelos. ¿Y si fuesen casas? My grandparents' houses. Solo pluralizas house, muy bien. De mis abuelos. Cabal, my grandparents' houses. My grandparents' house. Muy bien. Thank you. You're welcome. Acuérdense que es trabajo en equipo. Vamos. Quedó un minuto. Para la otra. Ok, Carla, entonces tendríamos que corregir ahí. Okay. Hay que corregir la oración. The house, my grandparents. My grandparents' house. Teacher, how do you say pareja in English? Couple. Lo vimos el primer día. Couple.
En vez de beautiful es wonder. Para mí es beautiful. Okay. Es mala ortografía. Tengo que no me fijé. Que puse letras que no eran. Ajá. Pero ahí se van, ya se sabe. Cante, teacher, lo queremos oír. Nah. Muy loca esa canción. Para estar la cantando ahorita. Lo que más costó de la traducción del párrafo fue a veces el poco vocabulario que tenemos. Claro, o sea, lógico, ahorita. Ey, pero es todo eso, todo lo que está en ese pequeño trozo que me inventé en la mañana, está en lo, o sea, todo lo hemos visto, cada detalle, excepto, claro, hay palabras como enorme, ya, que te pueden causar como, ya, como lo hago, no se preocupen, ahorita lo vamos a hacer juntos, y como se supone que tenemos que hacer más de alguna dinámica, so let's do it, vamos a hacerlo, let's do it, vamos a hacerlo. Voy a compartir mi pantalla con ustedes. Hey, ánimo, no se achicopalen, no tengan miedo de equivocarse, para eso estamos acá, si no se equivocan yo no tengo trabajo, en serio. So let's do it, ok. Let's see. I have Christian Mauricio. Eso se ve cruel. No, es bien divertido, de hecho, porque en lugar de estar diciendo, a ver, niños, un voluntario. Exacto. Media hora después. Ajá. Vamos por partes. Cristian, la casa de mis abuelos es enorme. The house of my grandparents. It's huggy. Es... Quisiste decir huge, muy bien, muy bien. It's huge. Ajá, nueva palabra, huge, 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 huge. Okay, huge. The house of my grandparents is huge. ¿Alguien me ayuda? ¿Cómo más podría decir esto? Y la palabra big, no. Big es grande. No. Normal. Sinónimos. Ajá, muy bien. Enormous. Uh-huh. Gigantic. 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 Gigantesca, enorme, grande y huge. De por sí es grande. Hey, so, enorme, perdón. ¿Cómo más puedo hacer esta oración aplicando lo que he visto? ¿Cómo aplico un nombre posesivo aquí? Mande alguno lo hizo. A ver, chicos. My father's house. My father's house is enormous. Grandfather's house. Grandfather's house. My grandparents. No. Parents. Grandparents. Oh. Okay. Sí se puede. Grandfather's. No, pero no sería my porque estamos hablando de que es una casa. Sería solo grandfather. Pero mi grandfather's. Ah, me faltó la casa, perdón. Sí, grandfather's house. Ahí está. Pero sin más, digo yo, porque como dice la casa, o sí. Ahora, estamos hablando de la casa de mis abuelos. Sí, ojo, una pero cosa. Está afirmándolo. Sí, chicos. Traducción. La translation.
siempre debe de ser textual. ¿Quién ya vio la terminal? Tom Hanks, la terminal. The terminal. Tom Hanks, ¿no han visto la terminal? Bueno, tarea para el fin de semana, ver la terminal. Tom Hanks aplica una técnica de aprendizaje de inglés ahí súper buena, que se aplica muchísimo, mucha gente lo hace, es lo más común, agarrar un libro que está en inglés y otro que está en tu idioma, y el mismo libro, pues vas a encontrar ahí textual la traducción de tu idioma al inglés. Entonces, eso hace Tom Hanks ahí. Entonces, ojo, la traducción de un texto debe de ser fiable, debe de ser lo más apegada a lo más textual, esa es la palabra, debe ser textual, literal. La traducción, literal, ¿ok? Ahora bien, la interpretación, que es una cosa que se hace frente a frente, se hace en vivo usualmente, se escribe igual, interpretation. La interpretación es algo que se hace en vivo y esta ya denota tu propia percepción. La interpretación es algo que tú haces, interpretas lo que te está diciendo el otro al idioma al que lo estás traduciendo. Espero que haya quedado claro eso, es cultura general. ¿Okay? Entonces, si yo les digo traduzcan, lo van a hacer textual, ¿okay? Tal cual. Entonces, my grandparents' house is huge. Literal, esa es la respuesta. ¿Okay? Aplicando todo lo que hemos visto. Thank you. Let's go with the next student, victim. Tania Karina. Who's Tania Karina? Who is Tania Karina? Hello? Hello. Oh, there she is. Okay. Good. Tania Karina, siguiente oración. Mi abuelo tiene 64 años y mi abuela 61. My grandfather is 64 years old. Mm-hmm. And my grandmother is 61. Me llega. Muy bien. Ya no repito eso de years old, ¿verdad? Tal cual está. Súper bien. Un aplauso, por favor. Woo. Eso estuvo excelente. Okay, very good. Let's go with someone else. Thank you, Tania. Okay, Carla Eugenia. Carla Eugenia. Está fácil su oración. Sí. Okay, ellos son una pareja feliz. They are happy couple. They are happy couple. 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 ¿Estamos bien ahí, chicos? ¿O falta algo? Ah. Uh-huh. A happy couple. Teacher, ¿por qué? Ok, si yo digo they are happy, ellos son felices. They are a happy couple, literal. Una. Son una. Pareja feliz. Feliz está calificando a la pareja. Te decía, del español califico por último, pero en el inglés pasa al revés. Un claro ejemplo de eso. Ok, let's keep going. Sorry, guys. Give me a minute. Se me fue del lado el trago, digo el agua. Oh, my God. Eliseo Alejandro. Let's go with the next one. El patio de la casa es hermoso. Está lleno de flores y árboles frutales. The yard of the house is beautiful. Mm-hmm.
Are full the flowers and fruitless tree? Uh-huh. Ah, está ahí. Okay. Okay, bien, los demás me ayudan. ¿Será que le falta algo a esta oración? Bien, aquí es donde tú tenés, y este es el punto de este experimento, de este ejercicio, ¿eh? Muy útil lo que estamos haciendo ahorita, créanme, y ustedes lo pueden hacer en su casa. Número uno, te estás ubicando dentro del tema que estamos viendo, todos los temas que hemos visto, en tu contexto, en español. Sé creativo, muy creativo, eso es lo único que necesitas, ser creativo. A ver, el patio de la casa es hermoso. Vamos por partes. El patio de la casa es hermoso. ¿De quién es el patio? De los abuelos. De la casa. Hey, vamos con oración. El patio de la casa es hermoso. ¿De quién es el patio? De la casa. De la casa. Entonces digo, ok, the house. Yours. ¿Será que puedo hacer esto? The house is yours. The house is yours. It's beautiful. Hasta suena mejor, ¿verdad? The house's yard is beautiful. Ahora, está lleno de flores. Vamos por partes. It is. Ah, muy bien. Necesito un sujeto. It is full of flowers. Eso está. O sea, yo sé, está en contexto que estoy hablando. Ojo con eso todos. Está en contexto que estoy hablando del patio. Y por eso solo digo está. En español. Sigo hablando del patio, pero en inglés siempre debe haber un sujeto presente al iniciar una oración. Repito, debe de haber un sujeto presente al iniciar una oración. It is full of flowers. Muy bien, hasta ahí vamos bien, está lleno de flores. Como digo, y árboles frutales. Trees. And tree fruit. Decíamos que todo lo que califica el nombre va antes en inglés. Fruit tree. Ahora, ¿es uno o son varios árboles? Varios. Plural. Varios. Muy bien. And fruit trees. Ahí estás. The house's yard is beautiful. It is full of flowers and fruit trees. Okay. Espera, ya les envío esto a su WhatsApp, ok, nomás lo terminemos, lo envío, lo copio y lo envío. Ok, Eliseo Antonio, el patio de la casa, no, es lo que acabo de decir, ok, no. Sorry. Estamos enamorados de la casa de mis abuelos. Estamos enamorados de la casa de mis abuelos. Muy bien. We are in love. Okay, in love. ¿De qué son los abuelos? Míos. Ahora, ¿cómo digo de? My. Of. 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 Aquí tengo dos opciones. Puedo decir of o puedo decir with por el contexto de la situación. We are in love with o of. ¿Ok? ¿Y qué sigue? Grandparents. Aplicando lo que he visto, correcto. My grandparents' house. We're in love of. Ojo, cuando veas una pleca entre dos palabras juntas, esa house. Pleca quiere decir o uno o lo otro, no las dos cosas. Ojo, ¿eh? The house. Okay.
My grandparents' house. Ok. Muy bien. Vamos con una más. Ya casi terminamos. Me estoy ahogando. Sorry, guys. Falta tequila, dice Miguel Ángel. No, Jan Siquerita. Mis hermanos y yo. Mis hermanos y yo somos felices allí. My brothers and my no sé cómo se dice somos. Espérame, espérame. My brothers and I am. Bien, aquí es un debate entre profesores, entre academias. My brothers and I, my brothers and me. Puede ser ambos, ¿eh? My brothers and I, o decís my brothers and me. No me creas a mí, ya cuando hables inglés vas a CNN y vas a ver que ocupan ambas cosas. Para decir fulano y yo, o mis hermanos y yo en este ejemplo. ¿Cómo sería somos? Are happy there. Very good. My brothers and I, or my brothers and me, are happy there. Very good. Teacher, I have a question. Yes, please. En la oración anterior donde dice grandparents, el apóstrofe no va después de la S. Ay, perdón, gracias, sí. Tienes toda la razón. Gracias por aclararlo. Explícales por qué, porfa. Porque la palabra termina con S. Solo se agrega el apóstrofe al final, para no repetir la S. Ajá. Es decir, es un plural. Entonces, por ser plural, lo dejo con S al final, grandparents, y pongo el apóstrofe. Ok, la última, ayúdame todos. Es interesante. It's interesting. Ok, it's. It's interesting. It's interesting. Uh-huh. It's interesting. The trees. Of the yard. Of the yard. They are gigantes. Okay, very good. The trees of the yard are gigantic. ¿Cómo podría ser esto aplicando lo que he visto? The yard tree. Estás. The yard's trees are gigantic. ¿Por qué the yard? Por los... Del patio. Ah, pues... Ajá, como dice, del patio. Del patio, okay. Para aplicar el nombre posesivo tenés que siempre identificar quién es el dueño del objeto. Okay. Los árboles del patio. ¿Quién es el dueño de los árboles? El patio. Patio. Okay. Por eso del apóstrofe S es muy utilizado con objetos comunes. O sea, sí se puede ocupar con nombres propios también, pero es más utilizado también con objetos comunes. ¿Y por qué se aplica esto? Hay que enfrentarlo. Todos somos perezosos, pero los americanos se pasan. ¿Ok? Entonces, se hace para ahorrar saliva. Teacher, ¿y está bien contractuar cuando hablo? Sí, lo mismo, cuando hablas, para sonar más corto en tu speech, en tu diálogo. Ahora, al escribir algo formal, no es recomendable contractuar. Si es entre más formal la cosa, menos contracciones aplicas. Ok, chicos, nos quedan un par de minutos. Tengo una cosa más que enseñarles, pero... ¿Ha quedado alguna duda con eso que hemos hecho? ¿Qué fue lo difícil? Por ahí decía alguien falta de vocabulario. Sí, hombre, ahorita. Eso así es. Pero ¿cómo lo corrijo? ¿Cómo adquiero vocabulario?
Leyendo. En inglés vas a leer. Ajá. Pues conteste, mi hombre, no me dejen solo. Traduciendo palabras comunes también. Traduciendo palabras comunes, dice Dani. Sí, leer en español, ¿eh? Ahorita, ante todo, y no tengas pena, ¿eh? No te sientas mal, no te humilles a vos mismo. Practicando. Te lo dice alguien que creció de chiquito moliendo maíz, repartiendo pan, yendo a repartir tortillas, que no sabía cómo había aprendido inglés, pero gracias a Dios pues lo logré, pero no sabía hasta los 15 años descubrí que podía hablar inglés. Qué chistoso estoy hablando porque me metí un dulce a la boca porque no aguanto la garganta. A ver, no te sientas mal contigo mismo si a este punto ya de adulto decís, uy, amén, es que la regué. No leía bastante, tanto que me fregaba mi mamá, leí, agarré este libro, agarré la Biblia, ni la Biblia leía, qué bárbaro. Pues nunca es tarde, nunca es tarde, enamorate de los libros, cualquier cosa que ahí es, ¿y a dónde los busco? Ey, ¿saben que en el centro hay buenas librerías antiguas donde puedes encontrar libros bien chivos y baratos? Usados, pero baratos, men. De plano, tenemos mucho, mucho. Tenemos el internet. Hay muchas páginas donde puedes descargar libros en PDF. Yo tengo uno. Ya se los voy a pasar, de hecho. ¿Qué les dije que les iba a pasar? A ver. Van dos cosas que dije que iban a ver. La película, ¿cómo se llamaba, Ticha? La Terminal. The Terminal, ajá, La Terminal con Tom Hanks. Sería bueno ver películas ahorita con subtítulos en inglés. No, aún no. No te tortures. Empezá por lo que decía Dani. Y investigando palabras, como se dice en inglés. Toma nota, agarra un cuaderno solo para esto. Terminal con Tom Hanks. Esa película es buena. Pero dije que iba a enviar algo. ¿Qué era? No me acuerdo. Se me fue la piscucha. A este punto, a ver, quiero ver emojis en su pantalla. Hoy es viernes, primera semana. Cuando estaba en clases en vivo, decía a los alumnos, el que no haya hecho esto para el viernes, pero no. ¿Quién ya vio el video de Es posible lo imposible? Es posible lo imposible, Omar Villalobos. YouTube, es posible lo imposible. Bueno, te sigo invitando, última vez que te lo menciono. Las primeras semanas es lo más difícil, felicidades, lo lograste. Has logrado llegar al final de la primera semana, que es la semana de abandono, le llamo yo. Muchos estudiantes al final dicen, no, que no. Y todos desanimados. ¿Cómo mato la? Eso se llama ser mediocre, señores. Se lo digo por experiencias. Y ahí está la guitarra. Desde 1996. Sí que sé tocar chivo, o sea, pero no como debería. Ey, 1996, ¿cuántos años son? 26 años, no, hombre, ya debería de ser todo un Daniel Arusso. ¿Se acuerdan de Daniel Arusso? Carla. Karate Kid. Karate Kid. Sí, pero él no tocaba en Karate Kid. Hay otra película donde tocaba. Hace un pacto con el diablo. No, eso no lo he visto. ¿Cómo la película? ¿Cómo? Crossroads, creo que sí. Crossroads. Muy bien, José. Súper bien. Crossroads. Caminos en cruzados. Más bien la. ¿Cómo se le llama ese camino? Cruz Calle. No. Es. Encrucijada. Okay. Él le vende el alma al demonio prácticamente y llega un angelito, un viejito que lo había hecho antes también. Toca blues, es otro rollo de película. Buenísimo. Las cosas con las que crecíamos. Entonces, ojo, sí dije que le iba a enviar algo. No me acuerdo y me quiero acordar. Bien, último tema. Hablando de esto siempre, de los nombres posesivos, podría aplicarlo. Así, hablando dentro del inglés para el trabajo. A teacher's job is, ayúdenme, vamos a calificar lo que le voy poniendo. A doctor's job is,
¿Qué dice ahí? El trabajo de un teacher es, okay, el trabajo de un doctor es. Complicated. Excellent, complicated. A teacher's job is complicated. A doctor's job is. Hard. Okay. Careful, the patients. The precious? Depresivo, no, tampoco. A teacher's job. How do you say pesado en inglés? La verdad que es pesado. Excellent, heavy. Okay, a priest job. Me faltó la S ahí, perdón. A priest's job. What is a priest? ¿Qué es un priest? Is delicate. A priest's job is delicate. ¿Por qué? Oh, is secret. Es secreto. Okay. And so on. Continue. A nurse's job. A nurse's job. Vamos a poner unos adjetivos. A nurse's job is. Trabajo de una enfermera, ¿eh? Ajá. Hard. Stressful. There you go. Sí, complicated, ya habíamos dicho, vamos cambiando. Stressful. It's happy. It's happy. Complicated. It's complicated. What is a happy job? A soccer player job. A soccer player's job is. A soccer player's job is. Funny. Funny. Entertaining. Beautiful. Amazing. It's not beautiful. It's amazing. A beautiful job. Vamos a calificarlo. A nature photographer's job. Aún más complicado. A wild nature photographer's job. A wild nature photographer's job is wonderful. Wonderful. Awesome. How do you say peligroso? Excellent. Dangerous. It's dangerous. Sí, se murió el tipo, se lo comió un lagarto. No me acuerdo cómo se llamaba, pobrecito. Buena onda era. Okay, guys. And so on. Y estoy diciendo el trabajo de tal cosa es peligroso, es estresante, okay, etc. That's the way you use it. Tonight, I'm staying with Eduardo Franco Núñez for 10 minutes. Good. Thank you. Okay, guys. So I'll see you tomorrow at 8 o'clock. Brian Alexander, Jaime Pérez. Thank you. Carlos Alberto Castro Santana. Cristian Mauricio Gómez Fuentes. Daniela thank you. Daniela Beatriz Vázquez Ángel. Present. Eduardo Franco Núñez. Present. Eduardo Armando Martínez Jiménez. Present. Enciendan las cámaras, porfa. Eliseo Alejandro Jiménez Figueroa. Present. Eliseo Antonio Jiménez Menéndez. Present. Thank you. Eric Giovanni Ramírez Teresón. Present. Hazel Sofía Hernández Quintanilla. Present, teacher. Ilcia Mariel Portillo Maya. Present. Jacqueline Vanessa Parilla García. Sorry. Present. José Bernardo López Montes. Present. Carla Eugenia Hernández Otelo. Present. Mario Enrique Osorio Ruiz. Miguel Ángel Tobar Ramírez. Present.
Tania Karina Moreno Amaya. Jan Siquelita Olivares Raimundo. Se durmió. Jenny, Jenny Gabriela Carpio Bonilla. Present. Okay. Thank you guys. I'll see you tomorrow at 8 o'clock. Good night. Good night. Bye. 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 Good night. Bye. Noche a todos. Good night. La plataforma, señores, se me fueron. Come on, come on, come on. La plataforma, don't forget. Ahorita les recuerdo. Okay, Eduardo, just a minute. Okay, bien, Eduardo. Este día es la primera vez que estamos en una sesión uno a uno. Yo suelo utilizar estos primeros 10 minutos la primera vez con un grupo. No importa el módulo, siempre les hablo en español en este programa, aunque estén en avanzado. La primera vez que estamos juntos es como escuchar su experiencia. Dos preguntas específicas. Uno, ¿cuál ha sido su experiencia con el inglés hasta ahora? Y dos, ¿qué estoy haciendo yo, Eduardo, para mejorar en el inglés fuera de la clase? O sea, ¿qué más hago para poder dedicarle más tiempo al inglés fuera de la clase? La primera pregunta con respecto a no sé si se escucha, pero ajá, más o menos, pero sí, sí le escucho bien. Mi experiencia, no sé si se refiere a mi vivencia o a mi experiencia laboral o a mi experiencia... No, 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 su experiencia con el inglés. ¿Cuál ha sido su experiencia? Ajá, por eso, pero a nivel general. ¿Viene de rebotar con, no, 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 con sí, cursos? Eso, o... No, no, nunca había llevado así un curso formal, por decirlo así, porque esta es la primera vez que llevo ni presencial ni de la forma online que estamos haciendo. Uh-huh. Nunca había llevado un curso. La única experiencia que he tenido es lo normal, en las universidades, con el paso del tiempo y con la poca práctica se va olvidando. Entonces, y que tampoco pues, la universidad forma específicamente para que una persona aprenda inglés, ¿verdad? Que todo se concentra en lo básico y dedicado más a lo que uno está estudiando. Uh-huh. Esa es por lo menos mi experiencia a nivel académico. A nivel laboral, ninguna, ¿verdad? Igual, español, ¿no? Utilizo bastante el español. ¿Nunca le ha pasado que le han querido ofrecer un ascenso o algo y se ha visto truncado por no saber inglés? No, quizás por el área en que me manejo, quizás no tanto, porque uh-huh. Hay unas áreas en específico que como que es un requisito fundamental aprender inglés para, en el caso mío no es un requisito fundamental, de hecho, el hecho de que esté estudiando inglés más que todo me nace porque quiero aprender, porque me gustaría hablar otro idioma. Y no sé, me gusta bastante la computación, pienso estudiar un poquito de computación y eso me va a servir bastante el inglés, aunque no tiene nada que ver con mi carrera, porque yo soy abogado. Entonces, aunque, nombre, el derecho, pero... aunque el derecho internacional, yo sé de que... Sí. No, el derecho, ok, sí, sirve. A mí me ha pasado, ya me han contactado y cobro $100 por... bueno, por las traducciones. Por la traducción de documentos legales. Sí, no mucha jerga legal y cuesta, sí. Cuesta, sí. No cualquiera se mete en ese rollo. ¿Por qué? Sí. Porque aunque no se tenga sello, se debe de firmar un documento notariado que diga que sí, lo que yo digo ahí está explícitamente traducido en inglés. Y es complejo. Sí, soy notario también y suelo buscar personas que me hagan traducciones cuando vienen las partidas de defunción o de nacimiento de Estados Unidos. Uh-huh. Si me piden las traducciones aquí. Para que surtan efectos en el país. Entonces, sí hay. También el derecho, hay una área también en el derecho que es lo que son negocios internacionales, que si uno se capacita o se especializa en esa rama, puede llegar inclusive a tener
una mejor forma de poder, por ejemplo, hacer un contrato ya con una empresa estadounidense, por ejemplo, sí, claro, se abren puertas totalmente. Conocerla, ya no es lo mismo alguien que no sepa inglés, bueno, el inglés, pues, de hecho, es muy importante en bastante, Javi. Alguien me comentaba hace poco de una feria en China, ¿cómo que se llama? Cantón, en Cantón, China. Hay una feria todos los años de emprendedurismo. Entonces llegan la gente allá de China a poner sus productos, a ofrecerle al exportador. O sea, uno llega como exportador a comprar esos productos, que productos de 25 centavos la unidad, para traerlos a El Salvador casi que a ese precio, ¿ya? Y revenderlos acá, o sea. Pues, sí, el tema, bueno, yo más o menos conozco a las personas que hacen negocios con China, y el problema de ellas es de que cuando van a buscar productos así, como dice, de bajos precios para poder hacer ventas aquí, como para poner 10 y 15, por ejemplo, en El Salvador, almacenes grandes como el Dollar City y todo eso, que traen bastantes productos, pero necesitan hacer compras bastante masivas. Por ejemplo, a veces una persona, por decirle algo, un trompo, por decir algo, un trompo que es un juguete, la que aquí lo puede vender. Los Dunlop. Ajá, correcto, pero un trompo de esos, o sea, ya en China le van a vender una furgonada, y usted tal vez en su tienda tiene que tener, ¿qué? 1000 productos diferentes, entonces va a tener que tener una furgonada de cada producto de esos, tiene que pagar un almacenamiento, y no es fácil. Hay un montón de cosas. Y ahí es mejor involucradas. Hay personas que se asocian mejor y compran las cantidades, pues. Sí, correcto. Pero es importante el inglés porque va a negociar uno con el inglés, pues eso es lo importante. Exacto. Bien, y la segunda pregunta, ¿qué estoy haciendo para mejorar? O sea, ¿usted ha notado en sí, en usted? Porque yo le he notado que tiene mucho potencial, pero ¿qué ha notado usted en sí mismo que diga, es que a mí esto es lo que me pasa? Porque la gente dice, no, yo lo leo, lo escribo, lo entiendo, pero hablarlo es que me cuesta. Ahí ya son serían dos preguntas, ¿verdad? Una, ¿qué es lo que estoy haciendo? La otra, ¿qué es la dificultad que yo siento en cierto punto? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Fíjense que yo me intereso mucho en seguir youtubers que enseñan inglés. Entonces, yo los escucho, inclusive hay unos que son americanos que hablan muy bien el español, pero son nativos. Y hay unos ahí que son muy buenos para la pronunciación y todo eso. Me pongo a escuchar palabras, frases que ellos dicen, frases comunes, como, no sé, para saludar, para pedir, para dar el pasaporte, o qué es lo que le van a preguntar a uno en un aeropuerto, cosas así, o qué es lo que va a pedir uno a un lugar cuando va a comer, porque a veces uno cree que te dice de una forma y tal vez lo que dice de una manera irrespetuosa, y hay formas adecuadas para decirlo, cuando va a pedir algo, por ejemplo. Entonces veo bastante videos en YouTube para familiarizarme un poquito con palabras, no más que todo para entender algunas palabras, su pronunciación. Y no hace mucho descargué una aplicación también que se llama Kate, que yo siento que bastante se aprende lo único que es una aplicación pagada, pero yo no la estoy pagando, pero con la parte gratuita que he estado trabajando, me ha gustado bastante porque la aplicación enseña bastante. Primero le pone un video de cómo se dice la palabra, una oración, por ejemplo. Y después lo mete a un quiz, a que uno lo repase, y le pone el nombre, después a que uno lo pronuncie, después a que uno lo escriba. Y es bien interactivo, ya esa aplicación es bien bonita. Lástima que no le dedico tanto tiempo, pero sí, esos 10 minutos al día sí le dedico a eso. Entonces, a ver videos, a veces después de aquí me voy, antes de acostarme, pongo a ver un par de videos también, que me interesa bastante. Excelente, ocupar el tiempo sabiamente, eso es buenísimo. Es buenísimo. Yo no veo televisión desde hace como 7 años más o menos. Ya no. O sea, sentí que era demasiado tóxica. De hecho, se volvió bien tóxica. La televisión salvadoreña se volvió en los últimos 7 años. Yo igual no tengo. Tengo televisores, pero no tengo cables ni nada. Hecho, ajá. Si quiero ver algo, lo busco mejor ahí. En Netflix o en Google, Netflix, en el televisor cabal. Bien, muy bien, los felicito. ¿Cómo aprender rápido? Haga la tarea, agarre rápido esa estructura. Mañana empezamos con otra estructura, ya la del presente simple con acciones, y vamos a empezar a aplicar las estructuras estas, pero ya con los verbos. Entonces, y animarlo eso, todos los días,
hacer el sacrificio, ya va a ver que bien rápido le va a agarrar, porque si tiene buena pronunciación y siento que cabal, eso le ha ayudado, estar viendo esas clases quizás le ha dado como, le ha abierto el panorama, y esa es otra cosa, abrir el panorama no cualquiera lo abre, así, o sea, por ejemplo, alguien que va a Guatemala, que ya vio tan cerca, ya vio las calles limpias, los pinos en medio de la calle, ¿sí o no? Sí, claro. ¿Sí o no? A mí, por ejemplo, lo que siento que me, para contestar la segunda pregunta que me dice, que yo siento que a mí lo que me cuesta es cómo entrar, o sea, cómo le entro a esto, pues, eso quizás es lo que, por qué lado agarro el hilo para desenredarlo, eso es lo que me toca pensar, ¿no? Pero me gusta el método que estoy aprendiendo con usted, de hecho, que hemos comenzado a, bueno, yo me noté de cero, güey, de cero, porque así es la cosa, quiero aprender bien, quiero comenzar de cero, güey, de cómo se aprende la cosa, y me da mucho y le agradezco, su forma de enseñar es excelente. No hay de qué, no hay de qué, estamos para servirle. Si usted necesita alguna pregunta o tiene alguna pregunta durante el día, escríbame directamente, soy para ayudarle, ¿ok? Gracias. Ok. Good night, que pase, buena noche, Eduardo. Take care. Bye bye.